¿Qué tal, amigos de la Nicolaitas? Como siempre, es un gusto que nos acompañen aquí en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a iniciar con dos jóvenes Nicolaitas muy destacados que han iniciado un proyecto muy interesante y ellos mismos nos narran de qué se trata. Comenzamos. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Nosotros empezamos con un proyecto de creación de maquinaria y equipo dental. Esto surge a partir de la necesidad de los técnicos de conseguir máquinas que sean un poco más accesibles, y fue que a nosotros nos pidieron empezar a construirlas a un precio accesible para ellos, y fue así que surge la idea con mi compañero de hacer esta empresa. A raíz de esto, pues nosotros decidimos incluir el proyecto en alguna convocatoria de parte del gobierno del estado. Con la que nosotros contamos fue con la de Crédito Joven, y fue la que nosotros metimos a concursar, y afortunadamente pues nos acaban de aprobar nuestro proyecto. Ya estamos en vías de que nos bajen el recurso para poder ponerlo en marcha de forma más concreta. Bueno, nuestra maquinaria es distinta de acuerdo a las necesidades que tenga el técnico dental. Ahorita hemos nosotros diseñado un horno de fotocurado, en el cual es una resina que se cose a partir de una luz blanca. Entonces, esa es la maquinaria que ahorita estamos implementando y con la cual nosotros nos estamos dando a conocer por el momento. Bueno, como ya se dieron cuenta, hoy tenemos un programa dedicado a la Facultad de Ingeniería Mecánica y vamos a tratar temas muy importantes para que conozcan más de cerca lo que es esta facultad. Y nos va a acompañar en el estudio su director, el ingeniero José de Jesús Padilla, con quien vamos a charlar a través de esta media hora que tenemos con los Nicolaitas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias a usted, ingeniero, y tenemos mucho que hablar en este programa acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y precisamente quisiera que comenzáramos con esto. ¿Qué es la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Michoacana como institución? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, la facultad es la institución que ofrece una carrera de Ingeniería Mecánica, tiene una maestría y un doctorado. Para nosotros es muy importante que conozcan el perfil general de lo que es la carrera, es decir, cuál es el horizonte y las áreas que abarca nuestra carrera. Quiero decirles principalmente que, pues, propiamente no es una carrera donde se estudia mecánica automotriz, por la que se confunde permanentemente. Nuestra carrera está compuesta por una cantidad de áreas muy importante, como es la ingeniería industrial, como es la generación de energía, de fuentes alternas de energía en todas sus gamas, como es geotermia, energía solar, energía eólica. También exploramos, por ejemplo, fuentes alternas como la... dentro de la geotermia existen aún subtemas que, por ejemplo, hoy en día nuestra carrera está abarcando. Tenemos un grupo de investigación que es el Greener, que está haciendo estudios de energía neutra, por ejemplo. Pero no solo eso, tenemos todo lo que es el área industrial, el área de diseño, el área de manufactura y el área de metalurgia. Es decir, si ustedes analizan los componentes de nuestra carrera, prácticamente nuestros egresados abarcan toda la gama de mantenimiento y operación de todo lo que se mueve y se produce prácticamente de lo que nos rodea. Por eso es tan importante y cubre todas las áreas del ámbito industrial. Doctor, es muy importante esto que nos comenta acerca de la manera en cómo se conduce lo que es la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Cuáles serían los objetivos o lo que pretende en este caso la institución en la formación de profesionistas que sirvan a la sociedad en la actualidad? Sí, Fernando. Mira, hoy en día sabemos que nuestra sociedad demanda profesionistas calificados. Sabemos, por ejemplo, que México es líder en producción de vehículos. Tenemos un corredor en el centro del país
que está aumentando permanentemente en armadoras de autos. Por ejemplo, ahí tenemos una gama muy amplia para que nuestros egresados sean empleados. Todas las empresas, toda la área industrial demanda ingenieros en mantenimiento, en diseño. Pero les quiero comentar que nuestra facultad tiene algo muy particular. Nosotros hemos venido promoviendo lo que es el emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Además de preparar al ingeniero en sus diversas gamas como un profesionista egresado, capacitado para resolver toda la serie de problemas de productividad de la industria, también le damos un área de empresarial, digamos, de financiamiento, que concretamente es útil para la formación de proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros alumnos, una vez que salen o posterior al ejercicio de su profesión por 5 o 10 años, están capacitados para hacer su propia empresa. Es decir, pueden hacer un estudio de mercado de algún problema en particular y con las capacidades que ha desarrollado nuestra facultad, puede iniciar parcialmente una empresa y de ahí generar, más bien no solamente autoemplearse, sino posiblemente generar empleos, que es una necesidad muy importante hoy en día en nuestro país. Pues esto es lo que nos viene a platicar precisamente el ingeniero. Y en el siguiente bloque, si usted me permite, vamos a ir un corte. Pero en el siguiente bloque tenemos preguntas precisamente de la gente que está directamente relacionada con la Facultad de Ingeniería Mecánica, como son los alumnos, los profesores, que tienen algunos cuestionamientos que hacerle a usted para que también de alguna forma den a conocer la información como un vínculo para que mucha gente que desconoce lo que es precisamente la carrera de Ingeniería Mecánica y cuál es el perfil de egreso, se enteren para que se desmitifique lo que es precisamente que solo son para automóviles cuando está un poco erróneo el concepto. Vamos a un corte y regresamos con más de los Nicolaitas aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy tenemos en el estudio de TV Nicolaita al ingeniero José de Jesús Padilla, quien es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con quien estamos hablando acerca precisamente de cómo es o cómo se plantean los estudios en esta facultad, en nuestra máxima casa de estudios. En este bloque, como comentamos antes de irnos a un corte, serán precisamente los alumnos, los profesores y algún personal administrativo quien se encargue de cuestionar o de hacer alguna pregunta al ingeniero para que le responda. Y también para que muchos de alguna manera despejen algunas de las dudas que puedan tener desde su casa. Vamos con la primera pregunta que tiene uno de los profesores. Mi nombre es Juan José Piña Castilla, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica, doy la materia de álgebra superior y quiero preguntar al director qué se está haciendo con la vinculación de los egresados de la facultad. Muy importante, desde que inició mi administración o la administración de este periodo, el propio CASEI nos obliga a que nosotros demos temas muy específicos relacionados con los temas reales de la problemática. Entonces nos dimos a la tarea de visitar empresas y estamos en este momento estableciendo contactos para que tanto profesores como alumnos puedan ser recibidos en las empresas como practicantes o en su momento profesores como estancias y de esa manera relacionar el conocimiento que se imparte con las empresas, logrando dos objetivos. Por una parte, ser más concretos en la impartición del conocimiento y por otro lado, para que los empresarios
nos retroalimenten en qué áreas necesitan que los egresados tengan conocimiento más específico en nuestra región. Buen día, mi nombre es Fernando Alonso, estudio la carrera de Ingeniería Mecánica, voy en quinto año. Bueno, yo quería realizarle una pregunta al director de nuestra facultad, ¿qué apoyos ofrece para que los egresados puedan realizar sus prácticas profesionales directamente con una empresa importante? De igual manera, nosotros impulsamos un programa para que nuestra carrera culmine en 9 semestres, digamos en 4 años y 1 semestre, con la finalidad de que el último semestre, digamos el 10º semestre, forzosamente lo haga en una empresa. De esta manera nosotros, con los convenios que estamos haciendo con las empresas, asegurarle un espacio a cada egresado que a la vez le va a ser útil para que él cumpla sus prácticas profesionales, que es un requisito para titularse, pero a la vez se inserte en alguna empresa que posiblemente lo puede contratar y si no, por lo menos lo va a capacitar. Soy alumno de la carrera de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mi nombre es Carlos Calderón. Yo quiero preguntarle al director, en su estancia, ¿cómo piensa en apoyar a los jóvenes con el emprendimiento industrial? Saliendo nosotros de la carrera, ¿cómo nos pueden apoyar para que empecemos a trabajar no solo como empleados, sino como empresarios? Otro tema muy importante. Ya en este momento tenemos contactados varios lugares, espacios tecnológicos, que son talleres tipo laboratorio, donde los egresados que tienen alguna inquietud de emprendimiento pueden iniciar a desarrollar su modelo, en este caso si es un diseño de algún equipo, o pueden iniciar su empresa y ahí se les va a apoyar con equipos, con herramientas o personas profesionales en el área. Ya lo estamos haciendo en este momento. Es una actividad a mediano y largo plazo. Desafortunadamente no tenemos la cultura de mantener por periodos largos los proyectos, pero son proyectos que ya son reales, es decir, no estamos hablando de simulaciones ni de prototipos, sino estamos hablando ya de ensayos que van encaminando al impacto o a la interacción real de la sociedad. En eso estamos muy avanzados, quiero informarles. Hola, mi nombre es Raúl Jacinto, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Mecánica de quinto año y tengo una pregunta para usted, señor director. Mi pregunta es acerca del perfil de los alumnos y la forma en la que usted puede ayudarnos para poder obtener el perfil deseado de las empresas. Miren, nuestra facultad ofrece cursos de educación continua donde se dan capacitaciones especializadas. Dentro de la propia currícula de la materia, hay materias que te preparan específicamente para un proyecto. Ejemplo, la materia de ingeniería de proyectos ya te permite hacer una preelección de tu probable proyecto personal. Entonces, como materia, te propone la propuesta para que, o te hace la propuesta para que tú simules que ya vas a iniciar un negocio. Y entonces, de esta manera, se hace una especie de investigación del perfil vocacional que si coincide, entonces automáticamente te vas preparando con un perfil. Ahora, con los programas de vinculación, la idea es que tomes un proyecto de una empresa y de esta manera logramos los dos objetivos. Tú te preparas o el alumno se prepara como egresado a un perfil, pero también una empresa ya le da un tema en donde él se va a preparar y se va a estudiar y posiblemente puedan concluir en un proyecto conjunto. Pueden pasar dos cosas. Una, o el empresario que le dio acceso lo contrata, o el alumno egresado por su cuenta puede seguir esa actividad. Entonces, de esa manera ayudamos a que un poquito antes de salir el alumno busque ese perfil personal, vocacional que debe tener para iniciar su camino profesional.
De igual forma, de veras, en esta nueva administración hemos percibido que el ingeniero Padilla está impulsando a las actividades, a los jóvenes emprendedores, y nos gustaría preguntarle, o más bien sugerirle, que pudiera ampliar todo el panorama que en ese sentido tiene contemplado, sobre todo basado en la experiencia que él ha tenido como diseñador, como constructor de algún tipo de maquinaria, y cómo transmitirles a los jóvenes desde que inician su actividad escolar en nuestra facultad, hasta los que están por egresar. Ojalá pudiera comentarnos algo más sobre el particular. Miren, el principal consejo es la motivación. Para mí lo importante es la motivación. Y la motivación es transmitirle al alumno la confianza y la seguridad de que él puede hacer algo. Entonces nosotros, o en el caso personal, yo lo que hago es mostrarle los trabajos que he elaborado en mis 20, 25 años que tengo colaborando con empresas y proyectos, con patentes incluso, y simplemente mostrarles los proyectos que he materializado y comunicarles pues que yo fui un alumno como ellos, y de esa manera pues se motivan, y creo que es la mejor forma. Da mucho resultado, les da confianza, les da la certeza de que sí lo pueden hacer, y de ahí mi invitación a que todos trabajemos en este sentido, porque haciendo nosotros proyectos enseñamos a los alumnos a hacerlos. Bueno, pues esas son las respuestas que da el ingeniero de la Facultad de Ingeniería Mecánica, José de Jesús Padilla, quien es precisamente su director. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de temas importantes, como es la implementación de una nueva carrera, como son las actualizaciones o las novedades con las que cuenta la propia facultad, para que no se despegue de su televisor, y también a nuestros amigos de Radio Nicolaita para que nos sigan escuchando. Vamos a un corte, ingeniero, y regresamos con más claro de los Nicolaitas. Sí. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en los Nicolaitas. Estamos platicando con el ingeniero José de Jesús Padilla, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica. En esta parte, en este bloque, estaremos hablando acerca de las novedades, de los futuros planes que tiene la facultad, y uno muy importante, que es la creación de una nueva carrera. Ingeniero, ¿qué es lo que tenemos de nuevo en la Facultad de Ingeniería Mecánica? ¿Cuáles son los planes a futuro? Y dejamos un poco al final lo que es la parte de la nueva carrera. Claro que sí, Fernando. Mira, para nosotros es muy importante y para mí gratificante informarles que nuestra facultad en este momento está en una etapa muy avanzada de la construcción del tercer piso del edificio W, que es el lugar donde está nuestra facultad. Adicional a esto, se están construyendo la ampliación de 4 espacios que son laboratorios de química, de mecatrónica, de manufactura y de control. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra facultad se está ampliando, está creciendo y se está expandiendo. Todo esto con la finalidad de darles un mejor servicio a nuestros alumnos y obviamente al posgrado, que es maestría y doctorado, que han trabajado intensamente en que se lleven adelante y se ejecuten estos proyectos. Por ese lado estamos muy contentos. Entonces, continuamos con ese proyecto de expansión de la facultad en vinculación a la sociedad y a las empresas. Ingeniero, cuando hablamos obviamente de novedades, también nos hemos enterado que existe la posibilidad
que el año próximo se abra una carrera nueva que estará sustentada precisamente por la Facultad de Ingeniería Mecánica, que es la carrera de mecatrónica. Quisiera que nos hablara ampliamente al respecto, de qué se trata, en qué, de qué manera se trabajará. Claro que sí, Fernando. Mira, con mucho gusto te explico. Hace algún tiempo, profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Mecánica estuvieron trabajando en el desarrollo de un programa de mecatrónica. Y en estos días recientes, afortunadamente, se está manejando ya en la Administración Superior, en este caso con los secretarios de Planeación, el secretario académico y el propio rector, están muy interesados en que se lleve adelante. Quiero comentarte que prácticamente el proyecto está concluido en todas sus etapas. Nosotros próximamente, en estos días, tal vez esta semana incluso, metemos a Consejo Técnico la aprobación de este programa, que se pretende se haga en conjunto con la Facultad de Ingeniería Eléctrica, porque como el nombre lo dice, la carrera se llama mecatrónica y implica la especialización de mecánica y electrónica, que es una facultad de ingeniería eléctrica. Estamos trabajando en colaboración muy adecuada, porque queremos que si se genera o si se crea esa carrera, sea de la mejor del país. No quiero que se considere que esto es una exageración. Te lo digo por lo siguiente. Nosotros sabemos que hay más de 150 o tal vez 200 escuelas que ofrecen la carrera de mecatrónica, pero la mayoría de ellas se caracterizan por ser escuelas que no definen su especialidad, porque ni son mecánica ni son electrónica y han tenido cierto rechazo. Nosotros queremos fortalecer esas debilidades y queremos que el mecatrónico efectivamente sea un buen mecánico y sea un buen electrónico, porque por la definición esa es la carrera. Tenemos la experiencia suficiente para respaldar el área más débil de la carrera de mecatrónica en la mayoría de las escuelas del país, que es el área de mecánica. Entonces nosotros queremos que verdaderamente los egresados de mecatrónica proyecten, diseñen y manufacturen sistemas totalmente automáticos, que es el objetivo. Y tenemos la confianza de que así será. Te lo comento porque se ha integrado un equipo muy importante de profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, con quien estamos colaborando, y los de mecánica, y creemos que esto no ha ocurrido en ningún caso en el país. Por eso tenemos la confianza que será la mejor carrera del país, el mejor programa del país de mecatrónica, y que tal vez lo albergue Ingeniería Mecánica, aunque obviamente van a colaborar profesores de la facultad. Todavía estamos en ese proceso, pero afortunadamente estamos muy avanzados y la verdad estamos contentos por eso que se está dando en este momento. Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Finalmente, algo que quiere usted transmitir a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Nicolaita y también que nos ve a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Algún mensaje que le gustaría que la gente conociera, que no hemos comentado aquí en la entrevista, acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica? Claro que sí, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo quisiera comentarles, invitarlos a que conozcan la Facultad de Ingeniería Mecánica, que sepan el horizonte tan amplio que es la carrera, las diferentes actividades que se pueden hacer en diferentes sectores. Una invitación para que puedan, incluso pueden llamarnos, invitarnos, y si hacen pequeños grupos o de manera individual, podremos mostrarles nuestro espacio, que es el edificio W, o los diferentes laboratorios, para que conozcan físicamente este lugar, los laboratorios, y puedan entender el potencial de la carrera. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante lo que hemos hablado acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Yo creo que se ha ampliado el horizonte respecto al desconocimiento que de repente existe, a la, no sé si llamarle estigma o malinformación, precisamente por la palabra de mecánica, que es mucho más amplia de lo que pareciera. Y ojalá que pues muchos de ustedes se animen a participar y se enteren de lo que es la Facultad de Ingeniería Mecánica. Estará apareciendo también por ahí la dirección de su página electrónica para que puedan acceder a todos estos datos y se enteren de qué es precisamente la facultad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Yo me despido a nombre de mi compañera Yareli Sánchez. Nos vemos la próxima aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto.